El pasado miércoles 25 de enero de 2023, el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Roberto Guzmán Gutiérrez, se reunió con representantes de empresas, organizaciones y regidores municipales. Bueno, lo más positivo es que, como un trabajo que se ha hecho a nivel regional de los ingenieros de la IA, de Pérez Celedón, han venido en unas reuniones con el Ministerio de Salud, viendo la posibilidad de poder gestionar que se les apruebe un permiso de funcionamiento del acueducto de los gemelos, teniendo pendiente la finalización de la última etapa, que es el estanque o la división en la cual se trata lo que es el lodo, como la última etapa. Un 90% de los acueductos del país funcionan sin esa última etapa. Entonces, el Ministerio de Salud no lo vio con malos ojos y les pidió la documentación respectiva. El posible acuerdo sería que durante 2 años el Ministerio de Salud le da permiso al acueducto de que funcione sin esa última etapa, y el Ministerio de Salud va a ser garante de que no se contamine por encima de los niveles mínimos el río. Entonces, lo vemos muy positivo, porque lo que volvería al río sería prácticamente lo mismo que el río traía en la tubería, y se le daría un descongestionamiento al abastecimiento del agua desde los Chiles hasta Palmares, que es una zona que ha sufrido mucho este desabastecimiento, y por supuesto que es una muy buena noticia para el sector construcción. Entre otras cosas, se logró ver el tema del proyecto del río Chirripó o Los Gemelos en la localidad de Miraflores. El regidor Holding Quirós informó en la sesión municipal de este 31 de enero que el Ministerio de Salud podría dar un permiso temporal de funcionamiento al lugar. En esta etapa, bueno, la semana pasada el presidente ejecutivo se comprometió personalmente a manejarlo directamente con la ministra de Salud, ¿verdad? Directamente como una prioridad, como un proyecto prioritario, porque este proyecto de los gemelos tiene ya 2 años de estar totalmente apto para funcionar y no ha podido continuar por ese obstáculo que representa 185 millones de colones, esa última etapa, pero que tampoco es, digamos, hiperactivamente necesaria como para que no pueda estar desde ya funcionando. Entonces, el compromiso de parte de la IA era a darle agilidad y prioridad a esa autorización del Ministerio de Salud. Este martes se aprobaron varios acuerdos para solicitar de forma escrita todo lo propuesto por el presidente ejecutivo de la IA y así ratificar los acuerdos verbales.